Y hola a todos, ¿cómo estáis? Un día más aquí en el canal. Bienvenidos, soy Trufaul, me llamo Sergi y estoy encantado de que estéis aquí. Dar las gracias, en primer lugar, por la acogida que ha tenido la serie sobre Rusia y que terminé ayer. No es que haya tenido excesivas visitas, si os dais cuenta, el algoritmo va de más a menos. Siempre. Menos una ocasión en la que el tercer episodio, que tenía cuatro, el de Estrella Roja sobre el Nilo, si os fijáis, del primero al tercero hay como 300.000 visitas de diferencia. Es algo que realmente pues no se entiende. Pero bueno, en fin. Hoy os quiero decir una cosa con total sinceridad, porque yo creo que en la vida pues no se puede decir, no, ni se puede ir de otra manera. Hice un vídeo sobre el Nakajima Kika. La verdad es que me había quedado muy bien. Pero, hay que decir que encontré que los amigos de Zona Militar, que desde aquí pues quiero aprovechar para mandar un cordial saludo, pues también tenían un buen texto escrito sobre el Nakajima Kika y que le había llamado igual que lo había llamado yo, qué casualidad. Bueno, la cosa es que me he decidido hacer el texto de ellos para así pues promocionar su canal de YouTube, que si sois argentinos pues van colocando día sí día también material, buen material, que da pena pues que te des cuenta del esfuerzo que hay detrás el de hacer estos trabajos y que hayan vídeos de 1.500, 2.000 visitas, pues como me había pasado a mí al principio. Pues nada, dicho esto, empezamos. Nakajima Kika, el Messerschmitt ME262 japonés. Y es que, animados por los entusiastas informes que mandaba el agregado aéreo militar de Berlín sobre el Messerschmitt ME262 y las maravillas que prometía ser, el Estado Mayor de la Armada Imperial Japonesa daría instrucciones a Nakajima para el desarrollo de un monoplaza de ataque y bombardeo basado precisamente en este avión, en el ME-262. Capaz de alcanzar una velocidad de 690 km por hora y de lanzar una pequeña carga de bombas. O sea, iban a caer en los mismos errores que cayeron los alemanes. Los requisitos de diseño también solicitaban una carrera de despegue de apenas 353 metros cuando se usaban las dos Hato, cohetes para el despegue asistido, de 450 kilos cada uno de empuje, ubicado bajo las alas y con un alcance de 204 kilómetros con 500 kilos de bombas o 280 kilómetros con 250 kilos de bombas. Además, el nuevo avión debía ser construido por mano de obra semi-cualificada y los paneles del ala exterior debían ser plegables, lo que iba a permitir que la aeronave permaneciera oculta perfectamente en cuevas o túneles. El diseño se iniciaría en septiembre de 1944. Sí, alguno dirá que se estaba terminando la guerra, pues mira, es lo que hay. Eso sería bajo la dirección de Kazuo Ono y Kenichi Matsumur. Y el avión resultante, aunque de menor tamaño debido a la menor potencia proporcionada por los primeros turborreactores japoneses, guardaba una fuerte semejanza con el caza del profesor Willy Messerschmitt. Podía considerarse como una réplica a escala 2-3 o 3/4 partes del ME-262. Apenas era un 20% más pequeño. Mientras que el ME-262 tenía una envergadura de unos 12,5 metros y una longitud de 10,60, el caza japonés tenía una longitud de 8,25 y una envergadura de poco más de 10. Su ala tenía un pequeño ángulo en flecha, pero no las superficies horizontales ni las verticales de cola. Todas las superficies de control fueron recubiertas curiosamente de tela en lugar de metal, como en el ME-262, aunque el resto del avión era de construcción metálica. La cúpula de la cabina era de tres piezas con la central del tipo deslizante y hacia atrás, mientras que el caza alemán estaba articulada. Inicialmente, el primer prototipo Nakajima Kika o capullo naranja estaba propulsado por un par de motores de flujo entubado del tipo Campini TSU-11 de 200 kilos de empuje, que fueron rápidamente sustituidos por los turborreactores NE-12 de 340 kilos de empuje.
Como también estos eran inadecuados o resultaron pues malos, para el primer vuelo se iban a instalar dos turborreactores de flujo axial NE20 de 475 kilos de empuje unitario. No obstante, continuaba siendo imprescindible el usar cohetes auxiliares para hacer así el despegue asistido. La instalación de los motores en góndolas subalares separadas permitiría cambiar el tipo de motor tres veces con cambios mínimos. El NE20 había sido diseñado en base a fotografías detalladas de los turborreactores BMW 003 de flujo axial de 800 a 900 kg de empuje, según la versión, usados en el Arado AR-234 y el Henkel HE-162. Con los motores NE20 instalados, el Kika daría inicio a las pruebas de rodaje en tierra el 30 de junio de 1945 y voló por primera vez el 7 de agosto de 1945, ese mismo año. Despegaría desde la base aeronaval de Kisarazu, pilotado por el teniente de navío Sasumu Tanaoka. El Kika rodó por un largo trecho antes de ganar suficiente velocidad para despegar del suelo y el vuelo en sí solo duró 20 minutos y el avión nunca pasó de los 600 metros de altura. De esta manera, el Kika entraba en la historia al ser el primer caza a reacción japonés en levantar el vuelo, convirtiéndose Japón en el cuarto país del mundo en hacerlo. O el quinto si contamos con el avión italiano Caproni Campini N1-CC2 impulsado por el termojet. El segundo vuelo iba a concluir con un accidente, cuando el piloto Tanaoka abortó el despegue por el montaje incorrecto de los cohetes de despegue asistido. En ese vuelo, pues quedó en evidencia la lentitud de respuesta de los motores y el tiempo que precisaban, sobre todo para que el caza alcanzara la velocidad de despegue adecuada cuando intentaba, pues, bueno, despegar pues con las necesarias botellas Jato debajo de las alas. Estas botellas no habían sido instaladas en el ángulo correcto para levantar al Kika de la pista, como sí se hicieron en la primera vez, y muy pronto se iban a consumir, pero el piloto, pues claro, no había alcanzado la velocidad, tuvo que abortar el despegue, porque si no se hubiera estrellado, y sí, se estrelló, pero al menos no corrió peligro su vida, pues fue a empotrarse contra unos árboles al final de la pista. Y cuando se estaba terminando un segundo prototipo y se empezaba a fabricar, a producir, los primeros 18 aviones de la preserie, el 15 de agosto se abandonaría el proyecto debido a la capitulación japonesa. Estaba previsto fabricar incluso versiones biplaza de entrenamiento, biplazas de reconocimiento desarmado y cazas interceptores monoplazas armados con cañones. La versión de caza estaba previsto que fuera impulsada por dos turborreactores de flujo axial NE-130 de 900 kilos de empuje o el NE-330 de 885 kilos de empuje, con dos cañones de 30 milímetros en la nariz. Y una cosa que no sale en el texto y que me gustaría apuntar es que en la versión de la Armada se sustituían los cañones de 30 milímetros por dos de 20. Y deciros que aquí terminaba el texto de mis amigos de Zona Militar, pero me gustaría añadir, que esto sí que, pues bueno, forma parte del texto que yo había confeccionado, y es que con una velocidad máxima de 852 km por hora en su versión de interceptor hubiera bien podido ser un muy duro adversario para los cientos de bombardeos estadounidenses que en esa última fase de la guerra ya no iban ni tan solo pintados, o sea, ya no iban ni camuflados. ¿Para qué? Los B-29 tenían ese color metálico que reflejaban el sol perfectamente y la oposición no era tanta como para camuflarlos. Bueno, pues como os he dicho, iban de un color rabiosamente metálico. Curiosamente fue un proyecto de Estado, del Estado Mayor de la Armada Imperial y, contrariamente a lo que cree la mayoría, aunque se parecía mucho al concepto del Schwalbe alemán, tenía una personalidad muy marcada y hay otro avión japonés del que voy a hablar un día de estos, pues que era mucho más parecido aún. El Kika tiene un aspecto como mucho más primerizo y era un 20% más pequeño, las alas también divergían bastante.
Bueno, no sé, cuando terminó la guerra los norteamericanos capturaron entre 18 y 25 aparatos que se hallaban en construcción y que habéis podido ver aquí en las fotos. Y añadir también, pues que, bueno, la carga que podía soportar con los nuevos motores no era ninguna tontería. Una bomba convencional de 500 kilos y dos pequeñas de 250, transformando un aparato pues que parecía pues bastante tonto en algo que hasta se fijaron los jefes de las unidades especiales Shinpu, los jefes de las unidades kamikazes. Creo que era necesario pues poder aportar alguna cosa más al texto, siempre es bueno hablar de más cosas. Y otro de los misterios es la denominación, J9Y. Me ha costado bastante encontrar qué quería decir, pero es tan absurdo que... Pero quiero deciroslo. La J es, obviamente, de Japón. El 9 es porque se trata del noveno modelo de caza de la Armada Imperial Japonesa y la Y, obviamente, concierne a Yokosuka. Es una cosa realmente buena, pero que para eso están los foros de esta temática. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Dar las gracias a los amigos de Zona Militar. Os dejo abajo en descripción la dirección al artículo de ellos, la dirección de su canal de YouTube. Espero que os podáis suscribir si os interesa el tipo de contenido que están veniendo haciendo, pues igual que yo, de la misma manera, y que creo que, igual que me ocurría a mí al principio, pues un empujoncito con algún que otro interesado en lo que ellos suben, material que suben, muy bueno, por cierto, pues siempre es bueno. Además, de buen nacido es ser agradecido, señores. Gracias una vez más, un día más aquí con ustedes, y nos vemos mañana si Dios quiere. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!